Hola, hola, mi nombre es Sergio Zabalza, tengo 26 años y soy de Monterrey, Nuevo León. La música me ha dado cosas increíbles, enormes, pero lo más bonito y lo más inimaginable que me pudo haber pasado fue haber conocido a mi esposa. Ambos tenemos ese tema en común, la música, ¿no? Y creo que nos ha tocado ver que muchas parejas incluso llega a transformarse como en esta rivalidad o en esto de tú sí, yo no. Y aquí ha sido algo como bien distinto, ha sido un tema de compartir, de crecer juntos, de empujarnos. Pues bien bonito compartir la música, que es la pasión de los dos. Vivir la voz en pareja ha sido una de las aventuras más increíbles que estamos iniciando. Y desde un inicio lo hemos tenido claro, ¿no? De oye, a lo mejor tú sí quedas, a lo mejor tú no quedas, a lo mejor yo sí quedo, a lo mejor yo no quedo. Y sabemos que es todo puede pasar, ¿no? Es una aventura que vamos a estar compartiendo por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y todo lo que nos va a nutrir, tanto a nivel profesional, artístico, como a nivel personal y como pareja, es algo que yo creo que no nos va a dar nada más, definitivamente. Restaurantes, lo más caro, más rico, más fino y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú necesitas. Tú eres perfecta. Sin el 90, 60, 90. Después del mundo yo darle la vuelta. Te tenía a un lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Quiero que me veas como yo te veo. Cuando me veo guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero. Como yo te quiero. Como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero. Y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú necesitas. Hubieras volteado, Yuridia. Qué rudo. Uy. No. Sí, estaba horrible. Sufriendo, ¿no? Sí, uf. Sí. No, me hubiera gustado. Me hubiera faltó un poco más de. Creo que en este caso no tocó que giraran las sillas. Puede haber mil factores. Creo que están armando sus equipos. Hay mucho talento aquí. Y pues ni modo, en este caso no tocó. Así pasa y pues creo que de aquí para adelante, ¿no? Estoy feliz por haber tenido la oportunidad de estar aquí.